Señor, abre mis labios. Vosotros sois la luz del mundo. No se puede ocultar una ciudad puesta en lo alto de un monte. Canta, Dios, pues Dios por ti madrugó, tierra está sedienta de ti. Por el caballo en el santuario, y en
Alumbre así vuestra luz a los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre. Criaturas todas del Señor, bendecida al Señor, exaltado con himnos por los siglos. Ángeles del Señor, ¡Gracias!
Acordaos de aquellos superiores vuestros que os expusieron la palabra de Dios, reflexionando sobre el desenlace de su vida. Imitad su fe. Jesucristo es el mismo hoy que ayer y para siempre. No os dejéis extraviar por doctrinas llamativas y extrañas. Sobre tus murallas, Jerusalén, he colocado centinelas. Sobre tus murallas, Jerusalén, he colocado centinelas. Ni de día ni de noche dejarán anunciar el nombre del Señor. Los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre, que habla por vosotros. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David, su siervo, según había predicho desde antiguo por la boca de sus santos profetas. Salvación de la vida.
demos gracias a Cristo, el buen pastor, que entregó la vida por sus ovejas, y supliquémosle diciendo: apacienta tu pueblo, Señor. Apacienta tu pueblo, Señor. Señor Jesucristo, tú que con los santos pastores nos has revelado tu misericordia y tu amor, haz que por ellos continúe llegando a nosotros tu acción misericordiosa. Apacienta tu pueblo, Señor. Señor Jesucristo, tú que a través de los santos pastores sigues siendo el único pastor de tu pueblo, no dejes de guiarnos siempre por medio de ellos. Apacienta tu pueblo, Señor. Señor Jesucristo, tú que por medio de los santos pastores eres el médico de los cuerpos y de las almas, haz que nunca falten en tu iglesia los ministros que nos guíen por las sendas de una vida santa. Apacienta tu pueblo, Señor. Señor Jesucristo, tú que has adoctrinado a la iglesia con la prudencia y el amor de los santos, haz que, guiados por nuestros pastores, progresemos en la santidad. Apacienta tu pueblo, Señor. Oremos confiadamente al Padre, como Cristo nos enseñó. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Señor Dios nuestro, que hiciste al obispo San Rafael Guízar y Valencia pastor eximio e incansable en el anuncio del Evangelio, concédenos por su intercesión que, encendidos por el fuego apostólico y fortalecidos por la gracia divina, llevemos a nuestros hermanos a Cristo y así podamos gozar con ellos de la recompensa eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo y en unidad del Espíritu Santo es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y los acompañe siempre. Amén. Salve llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos, Padre de misericordia, que has puesto a estos pueblos tuyos bajo la especial protección de la siempre Virgen María de Guadalupe, Madre de tu Hijo, concédenos por su intercesión profundizar en nuestra fe y buscar el progreso de América por caminos de justicia y de paz,
por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros. Thank you.
La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre
y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Hermanas, hermanos, bienvenidos una vez más. Por gracia de Dios, por su Espíritu nos mueve a reunirnos a celebrar la Eucaristía. En este lugar, junto con Santa María de Guadalupe, nuestra tierna madre, que muy bien hace poco recordó el señor Cardenal Norberto, que todas las advocaciones de María, la presencia de María en la historia de la salvación es para traernos a Cristo. Y qué mejor y santísima imagen que tenemos aquí, en el sagrado ayate de San Juan Diego. María llena de luz, porque trae a la luz del mundo, al sol de justicia que es Jesucristo nuestro Salvador. Aprovechemos pues este encuentro con María para que sea pleno encuentro con Jesucristo. Hoy estamos celebrando la memoria de un gran, es fiesta litúrgicamente, sí, de un gran santo, obispo, hasta ahorita, el único reconocido oficialmente en la Iglesia de México por la Santa Sede, San Rafael Seri Valencia, que nació en Cotija, allá por 1878 y murió en 1938. Le tocó tiempos muy difíciles. Un hombre de veras pastor, que además supo ser administrador, supo ser muy humano, muy hombre de su tiempo, y a pesar de las dificultades, un hombre que fue capaz de visitar a toda su diócesis en aquellos tiempos que era inmenso, inmensas diócesis. Este hombre se preocupó con hechos por sus sacerdotes. Ya platicaré un poquito más de él. Hoy lo tenemos en cuenta, ejemplo de pastores, obispos y sacerdotes para nuestro querido mundo. Pidamos perdón al Señor por cuantas veces no hemos sido capaces de ser buenos administradores de su gracia. Teniendo en cuenta, hermanos y hermanas, a los hermanos de Cuprum y Metales Díaz, quienes vienen llenos de gratitud a presentar su cariño, su devoción y agradecimiento a María Santísima de Guadalupe. Bienvenidos, hermanos peregrinos todos. Digamos todos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre viva, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo. Gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias. Gloria a Dios en el cielo y en la tierra paz a los hombres.
Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo Único Jesucristo, Señor Dios Cordero de Dios, Hijo del Padre. Quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo en la gloria de Dios Padre. Señor Dios nuestro, que hiciste al obispo San Rafael Guízar y Valencia pastor eximio e incansable en el anuncio del Evangelio, concédenos por su intercesión que, encendidos por el fuego apostólico y fortalecidos por la gracia divina, llevemos a nuestros hermanos a Cristo y así podamos gozar con ellos de la recompensa eterna. Por nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina contigo, y en unidad del Espíritu Santo es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Tomemos asiento, vamos a escuchar la palabra de Dios. Invitación a ser buenos administradores de la multiforme gracia de Dios en nuestras vidas. De la carta del apóstol San Pablo a los Romanos. Hermanos, por un solo hombre entró el pecado en el mundo, y por el pecado entró la muerte. Y así la muerte pasó a todos los hombres, porque todos pecaron. Ahora bien, el don de Dios supera con mucho al delito. Pues si por el delito de un solo hombre todos fueron castigados con la muerte, por el don de un solo hombre, Jesucristo, se ha desbordado sobre todos la abundancia de la vida y la gracia de Dios. En efecto, si por el pecado de un solo hombre estableció la muerte su reinado, con mucho mayor razón reinarán en la vida por un solo hombre, Jesucristo, aquellos que reciben la gracia sobreabundante que los hace justos. En resumen, así como por el pecado de un solo hombre, Adán, vino la condenación para todos, así por la justicia de un solo hombre, Jesucristo, ha venido para todos la justificación que da la vida. Y así como por la desobediencia de uno todos fueron hechos pecadores, así por la obediencia de uno solo todos serán hechos justos. De modo que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado tuvo poder para causar la muerte, así también la gracia de Dios, al justificarnos, tenga poder para conducirnos a la vida eterna por medio de Jesús nuestro Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Señor,
Dios me conduce para reparar mis fuerzas. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Por ser un Dios fiel a sus promesas, me guía por el sendero recto, así aunque camine por cañadas oscuras. Estás conmigo, tu vara y tu cayado me dan seguridad. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tú mismo me preparas la mesa y despecho de mis adversarios. Me como cabeza con perfume y llenas mi copa hasta los bordes. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Tu bondad y tu misericordia me acompañarán todos los días de mi vida y viviré en la casa de Señor, por años sin término. El Señor es mi pastor, nada me faltará. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Sí. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: estén listos, con la túnica puesta y las lámparas encendidas. Sean semejantes a los criados que están esperando a que su señor regrese de la boda, para abrirle en cuanto llegue y toque. Dichosos aquellos a quienes su señor al llegar encuentre en vela. Yo les aseguro que se recogerá la túnica, los hará sentar a la mesa y él mismo les servirá. Y si llega a medianoche o a la madrugada y los encuentra en vela, dichosos ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Aleluya. Aleluya.
El Evangelio de hoy que trae esta fiesta de San Rafael es sobre el buen pastor. Pero la lectura que acabamos de escuchar tiene que ver con los pastores, en primer lugar. Y en segundo, a toda la comunidad de la Iglesia. Pero para que se capte mejor lo que acabamos de escuchar, recordemos un trocito del Evangelio mismo que lo antecede, donde el Señor pone muy claro cuál es la riqueza verdadera a la que está destinado el hombre y cuáles son las riquezas que lo esclavizan, lo detienen, lo deshumanizan, lo alejan de Dios y del prójimo. Y el verdadero tesoro que enriquece, que humaniza y salva es Dios mismo. Y en este caso, la presencia de la palabra hecha carne, Jesucristo en la vida del hombre, de la mujer que se atreve a creer en Dios. Y en la medida en que se vive conforme a este tesoro en el corazón, en la medida en que se está abierto al camino del Evangelio y trabajando por el reino de Dios, en esa medida ya se está viviendo una nueva situación. No solamente es la espera de los últimos tiempos y de la vida eterna, como decimos, sino ya desde ahora, como lo testifican todos los evangelios y toda la gran tradición apostólica, quien cree en Cristo y vive conforme al Espíritu de Cristo, muerto y resucitado, ya ha pasado de la muerte a la vida, ya ha entrado en la vida de Dios, ya experimenta, aunque no absolutamente, la vida divina a la que está llamado. Ese es el verdadero tesoro, y saber elegir, y por lo tanto saber usar las riquezas sin encerrarse en sí mismo, sin absolutizarlas, sino que sea el absoluto la riqueza que es Dios mismo, nos lleve a ser buenos administradores de lo que logramos, obtenemos, heredamos, etc. Es cuando realmente le encontramos sentido a la vida y a las cosas. Y no nos entretenemos, sino que vamos caminando hasta nuestro destino final. Ahora sí, dice aquí que esta apertura a la verdadera riqueza que es Dios mismo y obrar conforme a las enseñanzas de su enviado que es Jesucristo, esto lo sabe la Iglesia Apostólica, pues dice, bueno, se espera que tú estés atento, creyendo y esperando, pero no de brazos cruzados, sino haciendo lo que te corresponde. Como también hemos ido acuñando con el tiempo esas frases populares, pero llenas de sabiduría sencilla. A Dios rogando con el mazo dando. Creo en Dios firmemente, espero en Dios firmemente, pero me pongo en camino conforme las enseñanzas de Cristo a hacer lo mejor posible de lo que se me ha dado, de lo que se me ha encargado, según sea el caso. Seamos sacerdotes, pastores, seamos laicos, seamos consagrados de vida religiosa. A todos y a cada uno se nos ha dado una tarea, los medios, las circunstancias para poner en práctica eso que creemos en Cristo. Para que el Señor que ya está entre nosotros, claro que vendrá, pero ya vino y está con nosotros. Y vendrá a dar plenitud, pero se espera que nos encuentre trabajando. O como dijo por ahí también un poeta sudamericano, que la muerte te encuentre bien vivo. O sea, no solamente respirando, no solamente reproduciéndote biológicamente, no solamente fantaseando guajiramente, sino de veras, tan vivo que eres capaz de darle sentido a tu vida y compartir de tu alegría de vivir a otros. Tan vivo que sabes qué haces aquí, tan vivo que sabes a dónde vas, tan vivo que sabes hacer con creatividad, con originalidad, con fidelidad, la tarea que se te encomendó, sea en el mundo de lo secular, sea en el mundo de lo religioso, sea en el mundo de lo familiar. Tú tienes una tarea, yo tengo una tarea, tengo los medios, se espera que dé buenos frutos, que el Señor te encuentre atento, trabajando.
Y entonces también es conveniente, y ahí cerramos este trozo del Evangelio, leer lo que escucharemos mañana, la parábola del bueno y malo administrador. El buen administrador pronto, solícitamente y de buena manera organiza, atiende, alimenta, alienta, acompaña a los trabajadores, y cuando el Señor lo encuentra así, trabajando y además tratando bien a todos los empleados de la hacienda, el Señor dice que lo sentará y el mismo Señor, el dueño de todo, le va a servir. Como en el Apocalipsis, tocará y entrará a cenar contigo, a comer contigo, el símbolo de la alianza de amor más profunda que puede haber. Por eso la Eucaristía. Y en cambio, al mal administrador, pues ya ni para qué digo. Porque también refleja de alguna manera los famosos talentos. Unos produjeron más, el otro, miedoso, cobarde, sinvergüencilla de la lengua, pues bueno, hasta lo poco que tenía, quejoso, chillón, hasta eso se le quita o perdió, porque así pasa con las personas que siempre se la pasan quejando, siempre se la pasan envidiando lo que tiene el otro, siempre comparándose, siempre midiendo a los demás, juzgando, en lugar de ponerse a trabajar con lo que tiene y dar los mejores frutos posibles. Hermanos, hermanas, aquí no tenemos que andar buscando el hilo negro de las cosas. Jesús hablaba tan sencillo y tan directo que en cualquier tiempo y personas de cualquier nivel de estudios y experiencia puede captar si abre la inteligencia y el corazón. Está muy claro. Pongámonos a trabajar. Como se vio, si no hubiese esa capacidad amorosa en nosotros, que a veces se aletarga por vivir especialmente en estas grandes ciudades tan masificadas, tan anónimas, tan materializadas, los sismos que acaban de pasar conmovieron a una generación especialmente de jóvenes que no les tocó la experiencia del sismo del 85, que lo veían como algo lejano, como historias de los abuelos, de los papás, pero lo vivieron. Inmediatamente salieron a servir, a ayudar, a organizarse. Ellos fueron los verdaderos protagonistas. Sin negar que hubieron instituciones, gente pública, privada, las iglesias, todos. Y todavía hay gente que, pasando el momento de crisis, siguen ayudando, porque el tiempo de la reconstrucción es lo más difícil y es cuando más requiere apoyo estas personas damnificadas. Reconstruir su vida emocional, espiritual, económica, social, sus casas, sus trabajos, sus parroquias, todo lo que significa vida digna. Esto lleva tiempo, esfuerzo y dinero. Y en nuestro caso tiene que estar cimentada en nuestra fe y esperanza en el Señor, pero no cruzados de brazos, ni ellos damnificados, ni nosotros solidarios. Así que hay mucha tela de donde cortar para bien. Y termino con lo siguiente. El obispo, ahora San Rafael y San Ivalencia, fue uno de esos. No se cruzó de brazos. Fue un hombre que genéticamente era regordete, bueno, era obeso. Tenía ciertos problemas glandulares. Y sin embargo, a lomos de caballo o a pie o como fuera, fue capaz, siendo obispo, de visitar hasta la más pequeña ranchería de esa diócesis tan enorme hacia el Golfo de México. Visitó y le tocó tiempos muy difíciles de nuestro México, de la persecución religiosa. Y se cuentan muchas anécdotas de él, algunas incluso muy chistosas, pero casi todas verosímiles, aunque no necesariamente históricas, pero que sí arrancan de una verdad profunda de un hombre que supo ser pastor, un hombre que de veras se preocupó y fue y visitó y alentó a su grey en cada parroquia, en cada comunidad, por lejana que estuviera. Un hombre que a sus inmediatos colaboradores, los presbíteros, sacerdotes o curas o párrocos, como decimos ya popularmente, pues ellos fueron especialmente alentados constantemente por este buen pastor a que fueran los mejores pastores posibles. Fueron elegidos
aceptaron la elección, se le dieron los medios, se esperaba que todos, como buenos pastores y administradores, dieran su mejor trabajo en favor de la iglesia. Se cuentan muchas cosas de este santo, y quiero terminar con una muy chusca, pero muy profunda, después de todo, para que veamos la calidad de hombre, pero también con esa pizca, yo no sé si de sal o de pimienta o de chile, que nos encanta a los mexicanos. Se dice, y de muchas maneras, porque hay varias versiones, que cuando algún sacerdote, él, no solamente de oídas, sino que él confirmaba que un sacerdote no era buen pastor, y andaba en malos pasos, y en lugar de atender a su comunidad, andaba con otros quereres o en otros quehaceres, se acercaba o le escribía: conviértase, padre, usted es sacerdote en nombre de Cristo para servir al pueblo de Dios, cosas por el estilo. Y se dice que una vez un sacerdote bastante renuente a tomar en conciencia del don que se le había concedido en favor de la iglesia, fue y le dijo: mire, padre, si usted no quiere convertirse, voy a pedirle al Señor que mejor lo recoja, y así usted no se pierde ni se pierde la comunidad. Y se dice que rezó, que al poco tiempo se murió el sacerdote. Y entonces por ahí dicen que dijo, o les decía a los que no andaban como buenos pastores, atentos, buenos administradores: padre, o se convierte o rezo por usted. ¿Qué quiere? ¿Se entendió? ¿O vivimos haciendo lo que a cada uno le corresponde? ¿O qué hacemos aquí? ¿Respirar, comer, reproducirnos y morirnos? ¿O hacer algo digno en nuestras vidas, dejando lo mejor de nosotros a la iglesia, a la sociedad, a la familia, a esta bendita tierra? La Eucaristía no lo dice. El Evangelio nos lo recuerda, María Santísima nos lo enseña. Espero que nosotros, pastores, ustedes laicos y consagrados, los que estén aquí, con grande alegría, manos a la obra. De pie, por favor. Oremos pues, hermanos, hermanas, al buen Señor que cuida de todas sus criaturas, y pidámosle humildemente que por nuestras necesidades seamos capaces de ser agradecidos y servidores de los demás. Todos te rogamos, Señor. Te rogamos, Señor. Por el Papa Francisco y nuestro obispo Norberto Cardenal Rivera, para que el Señor los proteja y ayude, oremos. Te rogamos, Señor. Por toda nuestra ciudad, para que le dé prosperidad y conserve en el amor y la concordia a sus habitantes. Oremos. Te rogamos, Señor. Por los pobres y oprimidos, para que los proteja y auxilie. Oremos. Te rogamos, Señor. Por nuestros parientes y bienhechores, para que los recompense con sus beneficios. Oremos. Para que Dios nos conceda caminar como hijos de la luz durante toda la jornada, oremos. Te rogamos, Señor. Por nuestros hermanos peregrinos, Grupo Cuprum y Metales Díaz, oremos. Te rogamos, Señor. Señor Dios Todopoderoso, tú que nos amas con amor de Padre, revélanos tu amor y concédenos lo que no te hemos pedido. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Tomemos asiento. Thank you.
Oren, hermanas y hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos. Por el avance de tus manos, para nuestro bien y entre todos los hijos. Dios misericordioso y lleno de bondad, recibe los dones y ofrendas que te presentamos en la festividad de San Rafael Guízar, quien ofreció su vida por la difusión del Evangelio entre sus fieles pobres y sencillos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo Señor nuestro. Porque de tal modo concedes a tu Iglesia la alegría de celebrar hoy la festividad de San Rafael Guízar y Valencia, que la fortaleces con el ejemplo de su vida piadosa, la instruyes con la predicación de su palabra y la proteges con su intercesión. Por eso, unidos a la multitud de los ángeles y de los santos, te aclamamos llenos de alegría. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanas, hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, sus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo,
llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles San Rafael, Guízar y Valencia, San Juan Diego y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Unidos por el mismo Espíritu de Jesús, hablemos a nuestro Padre. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos tu paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor sea siempre con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos paz, danos paz. Hermanas, hermanos, este es Jesucristo, pan de vida eterna. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a recibirlo. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. El cuerpo y la sangre de Jesucristo nos guarden para la vida eterna. Amén. Oh,
De pie, por favor. Antes de dar la bendición, hermanos peregrinos de su propio rubro de metalurgia, así lo entiendo. Bueno, pues se investiga y se produce cada vez mejores metales, metales más resistentes y más flexibles, por razones obvias. Que así sea nuestra vida, la de ustedes y la mía y la de todos. Más resistentes a los desafíos, a los combates de estos tiempos. Más flexibles, dialogantes, llenos de fe y de esperanza, pero dispuestos a caminar. Resistentes y flexibles. Que el Señor nos dé sabiduría. Que el Señor esté con ustedes. Oremos. Señor Dios nuestro, habiendo participado del cuerpo y la sangre de tu Hijo amado, al recordar la memoria de San Rafael Guisa, concédenos ser incansables en el anuncio de tu palabra y en la caridad con los más necesitados. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Dios esté con todos ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende y los acompañe siempre. Amén. Glorifiquen al Señor con su vida. Pueden ir en paz. Gracias a Dios.